Ya, a ver, ya estaba silenciada. Buenas tardes, estimados estudiantes. Disculpen la demora, tuve un inconveniente en el tráfico. Ustedes saben que siempre estamos a la hora, ¿no? Bien, bien, esperando que todos ustedes hayan tenido pues un bonito, ¿no? Compartir con la familia en estas fiestas, ¿no? Tanto navideñas como de Año Nuevo. Muy bien. Siempre, ¿no? Con la esperanza de que todo, ¿no? Con fe y esperanza de que todo se va a superar, ¿no? Ojalá que este año, creo que también depende mucho de nosotros, ¿no? El que todo se supere, que todo vaya bien y que, bueno, este difícil momento que estamos viviendo, ¿no? Logremos superarlo, ¿no? Eso también es un esfuerzo de cada uno de nosotros. Muy bien. Bien, estimados participantes, estudiantes, señoritas, señoras, jóvenes que están, ¿no? Cursando el primer ciclo de educación. Muy bien. Bien, vamos a hacer un recuento brevemente sobre lo que hemos estado estudiando y hemos visto, pues, ¿no? Ya en las sesiones anteriores, que tan importante, ¿no? La importancia que tiene el juego en la primera infancia, ¿no? En el desarrollo de los niños. Hay diversos tipos de juego, ¿no? Hay, digamos, juegos para el desarrollo psicomotor, ¿no? Para el desarrollo del pensamiento simbólico, ¿no? Los juegos también que están determinados para, ¿no? Para un contenido específico, que son los juegos, ¿no? Didácticos y también, ¿no? Para lo que es los juegos, ¿no? Los juegos libres, ¿no? El juego libre en el juego libre en los sectores. Bien, este juego, como les vuelvo a repetir, son, ¿no? Varios tipos, ¿no? Que ya hemos mencionado, ¿no? Los más importantes son ellos. Y también hemos visto que hemos conocido métodos, ¿no? Métodos a partir, ¿no? De las diversas experiencias que se han puesto en marcha, por ejemplo, el método, ¿no? De María Montessori, el método, ¿no? De Bernard Accoutrier, basado en el juego, ¿no? En el movimiento, de María Montessori. Ustedes recuerdan que ella realizó unas experiencias, ¿no? En niños con ciertas dificultades, ¿no? Digamos, de salud mental, ¿no? Un poco con algunas dificultades, ¿no? O como nosotros le llamamos ahora, los niños inclusivos o los niños con necesidades especiales. Bien. Luego tenemos también de Reggio Emilia, ¿no? Que también fue, se dio esta primera atención a los niños pequeños, ¿no? A partir, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para aquellos niños que fueron, digamos, estuvieron, ¿no? Desamparados y entonces el Estado y la municipalidad les dio ciertas prerrogativas para el trabajo con ellos. Y también tenemos, ¿no? Otro de los métodos que es el, ¿no? De Steiner, ¿no? Que creó el método de Waldorf, ¿no? Que esto se inició, pues, en un grupo de trabajadores, ¿no? Para los hijos de un grupo de trabajadores de una fábrica, ¿no? Justamente de Waldorf, ¿no? Bien, entonces ya conocemos esos antecedentes, ¿no? De esas experiencias, ¿no? Que se han estado dando. Y que de ahí nacen los métodos, ¿no? Los métodos más importantes en la educación inicial. Bien, estimadas participantes. Si bien es cierto que el docente, ¿no? Decíamos también que el rol del docente de educación inicial es, pues, el de acompañar, ¿no? El de acompañar estos juegos, pero más no acompañar, ¿no? Como un tipo de supervisión, facilitar, ¿no? Ser un facilitador para que digamos, estas actividades o estas interacciones se den de manera efectiva. Pero estamos hablando de un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento, una guía, pero sin interferir, ¿no? Sin interferir el juego de los niños. Bien.
Hoy día vamos a ver cómo se debe implementar los sectores, ¿no? Los sectores de un aula de educación inicial, ¿no? Para realizar las diferentes actividades. Y justamente, ¿no? En el juego trabajo también hablamos, ¿no? Que el juego libre en los sectores, ¿no? Que se da a partir de los 3 años, 4 y 5 años en el nivel inicial, ¿no? Habíamos visto también que tiene 5 aspectos muy importantes, 5 pasos, ¿no? Que es desde la planificación, la organización, el desarrollo, la ejecución y desarrollo, ¿no? Luego la socialización y la representación, ¿no? Cada uno de estos pasos, ¿no? Tiene un porqué. Cuando hablábamos, por ejemplo, ¿no? De la organización, hablábamos, pues, que el docente guía al grupo de, ¿no? De estudiantes, de niños que tenemos a nuestro cargo para hacer la distribución a los diferentes sectores del aula, ¿no? Entonces, hablamos de primero de una planificación, ¿no? Una planificación, ¿no? Tenemos un tiempo determinado. Sabemos que para organizar tenemos unos 10 minutos para darnos, ¿no? Las pautas, las reglas. Y luego tenemos, pues, el juego, generalmente en el nivel inicial es de 60 minutos, o sea, una hora, ¿ya? Luego tenemos la organización, cuando ya se distribuye a los niños, ¿no? Por voluntad propia, ¿no? O porque ellos, digamos, en ese momento tienen esa necesidad de, digamos, trabajar o ir a desarrollar sus actividades en los sectores que ellos han escogido. Es importante rotar también, ¿no? Es importante que el docente, por ejemplo, siempre observe, ¿no? Y en las oportunidades en que está registrando alguno de los datos, ¿no? Sobre todo de las actividades de los niños, es importante que, ¿no? El docente, ¿no? Puede ser maestra o maestro, tome nota de cómo los niños se están interrelacionando. Para ello hay una ficha de observación, ¿ya? Y esto también nos va a dar lugar para que también podamos, ¿no? Motivar a los niños en todos los sectores, por ejemplo, ir incrementando diversidad de materiales, ¿no? Que sean motivadores para que los niños sientan esa, digamos, esa motivación de jugar, ¿no? En los diferentes sectores. Muy bien. Luego tenemos lo que es el desarrollo y ejecución, ¿no? Que ahí ya están los 40 minutos y ya hablamos de la socialización cuando ya el niño, ¿no? Termina de jugar, la docente da las pautas y luego cada grupito, ¿no? Se presenta al frente para, a través de preguntas, socializar qué, ¿no? Qué actividades, qué lo que han realizado, qué cosas lo que les ha gustado más y todas esas preguntas, ¿no? Todo eso se da a través de la socialización, ¿ya? Muy bien. Y luego tenemos, por último, la representación. Digamos, esta actividad, ¿no? Que ha realizado del juego, ¿no? Del juego libre en los sectores, el niño lo puede representar a través de un dibujo, a través de un modelado, que puede ser, por ejemplo, con plastilina, ¿no? A través de representaciones también simbólicas, ¿no? O sea, el juego de roles. Puede también desarrollar un juego de roles, ¿no? Bien. Entonces, esa es la metodología que se trabaja actualmente en el nivel inicial. Bien, estimadas participantes, hoy vamos a ver cómo deben estar implementados esos sectores, ¿verdad? Del aula, del nivel inicial, y también cuáles son esas, ¿no? Esas áreas de desarrollo que se van a ir logrando a partir, ¿no? De estas actividades, de estas interacciones del juego, ¿no? Del juego libre, ¿ya? Del juego libre en los sectores que tiene una vital importancia, ¿no? En el trabajo docente, ¿ya? Cuando el niño ya está, ¿no? Inscrito en el nivel inicial. Bien, vamos a compartir la pantalla para poder ir desarrollando el tema de hoy. Bien. A ver.
Bien, vamos a ver. A ver, señoritas. Bien. Ahí tenemos. Vamos a ampliarlo, ¿ya? A ver. Bien. El día de hoy vamos a tocar el tema la implementación de los sectores en el aula de nivel inicial. Bien. Tenemos los sectores, ¿no? ¿Qué son los sectores? ¿No? A nosotros lo conocemos muchas veces, ¿no? Hemos escuchado hablar mucho, ¿no? De los sectores en el aula, del aula del nivel inicial, ¿no? ¿Por qué son importantes? ¿Qué son esos sectores? ¿Cuál es, ¿no? ¿Cuál es la diversidad, ¿no? De los materiales que se debe implementar en los sectores? Porque cada sector tiene una función, ¿no? Pero todos, ¿no? Todos al rotar los niños van a tener esa oportunidad de poder desarrollar, ¿no? Habilidades, destrezas, conocimientos, ¿no? Y también el cambio de actitudes. Muy bien. Los sectores son espacios donde los niños y las niñas desarrollan actividades lúdicas, ¿no? Investigaciones. Interactúan entre sí, desarrollando su inteligencia y creatividad de manera libre, y al que va a acudir voluntariamente, ¿no? Sí, por eso les digo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes en la planificación, ¿no? Y en la organización, el niño va a determinar a qué sector va a ir, ¿no? Van a determinar, ¿no? Dos o tres compañeritos van a determinar de repente por afinidad o porque les motivó o porque ese momento tienen esas expectativas de ir a jugar a diferentes sectores. Por ejemplo, tenemos el sector del hogar, el sector de construcción, el sector de los juegos tranquilos, ¿no? El sector, por ejemplo, del hogar, ¿no? Y muy bien. Y todos esos lo vamos a ir conociendo. ¿Y cuáles son los materiales que se debe implementar? Muy bien. Entonces, cuando el niño escoge a qué sector, ¿no? Se va a dirigir y va a desarrollar su juego, lo va a hacer de manera voluntaria, ¿ya? No es obligado, sino ¿por qué? Porque van a ser de una expectativa, ¿no? Una expectativa del niño. Muy bien, entonces decimos pues que estos espacios, ¿no? Van a ser espacios, digamos, de juego donde el niño va a acudir voluntariamente, ¿no? Lo que va a permitir al niño, ¿no? Niño o niña, de ser el constructor de su propio aprendizaje. ¿Qué significa? En estos sectores van a jugar, pero en este juego, ¿no? En este juego ellos van a, ¿no? A adquirir, ¿no? Muchas habilidades, muchas, ¿no? Muchos conocimientos, ¿no? A través de esa interacción que tienen entre sus mismos compañeritos. Bien. ¿Cómo debemos organizar los sectores de aprendizaje en el aula? Muy bien, aquí tenemos pautas muy especiales que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Estos espacios deben ser distribuidos en función del espacio con que contamos, ¿no? En el aula, ¿no? Y si el aula tenemos una, generalmente las aulas ya tienen una medida especial, ¿no? Ya no deben ser pequeñas, sino ahora las aulas son grandes, ¿no? Que tengan la suficiente capacidad para, ¿no? Implementar estos espacios muy importantes, ¿no? En el nivel inicial. Porque ustedes saben que en base al desarrollo del juego, los niños van a aprender, ¿ya? El juego va a ser la actividad lúdica que va a ayudar, pues, a que nosotros, ¿no? Mediante esta actividad logremos nuestra planificación de nuevos aprendizajes. Bien, estos deben ser entonces distribuidos en función del espacio. O sea, significa que si yo tengo un espacio, ¿no? Amplio, ¿no? Puedo, ¿no? Ir implementando, ¿no? Los espacios, los rincones, que antes le llamábamos los rincones, pero ahora son sectores, ¿no? Con los diferentes materiales que deben estar, por ejemplo, acordes con lo que corresponde, ¿no? Lógicamente, ahora, por ejemplo, actualmente, el mobiliario, ¿no? El mobiliario, las mesas, las sillas, ya no se utiliza
digamos, no se le da tanta importancia, ¿no? Porque, bueno, hay momentos en que ellos van a hacer sus trabajos en la mesa, pero hay momentos en que también este mobiliario lo podemos retirar. Generalmente en el juego trabajo, el mobiliario lo retiramos, ¿no? Lo arrinconamos, ¿no? A un costado para que el niño tenga esa facilidad de poder dirigirse a los diferentes espacios. Bien, debemos establecer, ¿no? Horarios de trabajo, ¿no? De juego. Por ejemplo, ¿no? ¿A qué hora lo hacemos? Generalmente, ¿no? El horario del juego, ¿no? En los sectores, o el juego libre en los sectores, lo hacemos a la primera hora. Porque el niño, bueno, viene del hogar, viene de la casa, ¿no? Con esas expectativas, ¿no? De jugar, de tener una interacción con sus compañeros, ¿no? Y generalmente es la primera hora, ¿no? Después de la actividad permanente, después de la actividad de saludo, después de la actividad, ¿no? De repente si es que toman desayuno a la primera hora, ¿no? O en algunos casos de repente ya vienen los niños, ¿no? Con su desayuno porque ellos tienen su refrigerio, ¿no? De acuerdo al horario que se estipula o que se hace, ¿no? Entonces ellos van a tener su hora de refrigerio. Entonces, a la primera hora, después de las actividades permanentes, que esto siempre se tiene que hacer, ¿no? El saludo, ¿no? El calendario, actividades rutinarias, ¿no? Empieza, ¿no? El horario, la hora del juego libre en los sectores. Entonces, generalmente, esto se realiza a la primera hora, ¿no? Después de esa actividad, ¿no? De la actividad permanente. Y la duración es de 60 minutos. 10 minutos para la planificación y organización, 40 minutos para el desarrollo y ejecución, ¿no? Y 10 minutos que es la socialización y la representación, ¿no? Entonces, ahí están los 60 minutos. Entonces, se establece un horario, ¿no? De trabajo para esta actividad. Muy bien. El niño visitará los sectores del aula en simultáneo, de acuerdo a su libre elección, y luego irán rotando. Por supuesto, ¿no? Esto lo puede realizar de repente, si en los 40 minutos, si los niños, por ejemplo, algunos grupos quieren rotar otro sector, lo pueden hacer, ¿no? Lo pueden hacer. Por ejemplo, los niños pequeños, de 3 años, 4 años, generalmente ellos se cansan en un solo sector, entonces a veces realizan una actividad y luego quieren ir a otro, pero ahí el docente tiene que estar pendiente para ir organizando, ¿no? Para ir viendo, observando y facilitar, ¿no? Poner el orden para ir, ¿no? Haciendo el acompañamiento y llevarlos, ¿no? De repente al sector que quieren ellos jugar, ¿no? ¿Para qué? Para que siempre, ¿no? Se pueda dar sobre todo el orden, ¿no? El orden también está considerado en la planificación, ¿ya? Las actividades o juegos serán planteados de acuerdo a los objetivos educativos, ¿no? De acuerdo a las actividades o juegos, ¿no? Que sean, ¿no? Que bueno, se están realizando. Aunque el juego libre en los sectores es de manera voluntaria, de manera, no hay un objetivo, ¿no? Pero si nosotros de repente hemos planificado, de repente realizar, de repente alguna actividad con una competencia específica, de repente ya lo podemos eso ir manejando. Bien. Entonces ya aquí tenemos que tener muy claro, ¿no? Estos aspectos. Que la distribución del espacio debe ser acorde, ¿no? Al espacio físico que tiene el aula, ¿no? No poner tampoco demasiado material. Generalmente se recomienda que el material se renueve cada cierto tiempo, ¿no? Se vaya renovando. ¿Por qué? Porque el niño se cansa. Entonces hay que ir renovando los materiales, ¿ya? Establecer los horarios, ¿no? La rotación es muy importante, la rotación de los diferentes sectores. Por ejemplo, en los niños de 5 años pueden trabajar, por ejemplo, en ese día en el sector del hogar y a lo mejor al día siguiente la maestra lo motiva para que vaya a otro sector, pueda rotar a otro sector, ¿no? Entonces, es importante la rotación para que tengan esa oportunidad de poder también trabajar y explorar y manipular diferentes otros materiales. Muy bien. Y en algunos casos, bueno, puede ser también
planificados, ¿no? Este juego puede ser planificado ya con un fin pedagógico. Muy bien. Objetivos. ¿Cuáles serán esos objetivos tan importantes, ¿no? Para promover esta organización, esta implementación de los sectores, ¿no? Los sectores de interés o los sectores pedagógicos del aula. Muy bien. Promover la organización de los sectores de interés es muy importante, ¿no? Que estos sectores tengan el material adecuado, el material que sea, ¿no? Funcional, el material que sea acorde también a la edad, ¿no? Y al interés, ¿no? Entonces, promover la organización de los sectores, ¿no? De interés acordes a también a las edades, ¿no? De los niños. Diseñar y organizar espacios por funcionalidad, claro. Por ejemplo, el espacio del sector de construcción debe tener los materiales, por ejemplo, así como hemos visto ahí en la figura, en la imagen, ¿no? Los cubos grandes, ¿no? De repente las latas, las cajas, todo aquello, ¿no? Palitos, todo bloques, todo aquello que le puede facilitar para que el niño pueda realizar ese trabajo de construir. Ellos, como les decía, por ejemplo, en la construcción, ellos pueden construir, ¿no? Casas, puentes, caminos, etcétera. ¿Ya? En el área, por ejemplo, del hogar, ¿qué debe tener? ¿No? Todo lo que, por ejemplo, ellos conocen en el hogar, ¿no? La mesita, por ejemplo, generalmente la camita, ¿no? La camita, ¿no? Con la muñeca, ¿no? Para que ellos puedan desempeñar roles, por ejemplo, de, ¿no? De la niña, del cuidado de la niña, ¿no? De papás, ¿no? Las ollitas, la cocina. Todo eso debe ir en el sector del hogar. Entonces, cada sector tiene una función, ¿no? Una función muy especial, muy específica. Bien, es por eso que es importante que los niños roten. Muy bien. Potencializar la participación de los padres de familia en la elaboración del material educativo a través de los talleres. Muy bien. ¿Qué significa esto? Es importante que siempre se debe renovar, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, implementamos cada sector, ¿no? Requerimos que también no solamente el material pueda ser de manera de material, digamos, ¿no? Un material didáctico que digamos que pueda ser adquirido, ¿no? Para un fin, ¿no? Sino que también se puede ir realizando a través de talleres, ¿no? Por ejemplo, con materiales, digamos, del contexto, ¿no? Materiales reciclados, ¿no? Que nos pueden ser muy útiles para poder elaborar diferentes materiales ¿no? Que puedan ayudarnos a implementar cada sector, ¿ya? Y esto es importante que los padres se involucren y participen en la elaboración de estos materiales, porque así el padre se va a sentir identificado, se va a identificar con la enseñanza, con los aprendizajes, ¿no? De sus propios hijos. Entonces es importante para que ellos puedan asumir también ciertas responsabilidades y también, sobre todo, el aspecto más importante es que ellos se involucren, ¿no? Con la enseñanza y el aprendizaje de sus hijos. Muy bien. Proporcionar experiencias concretas que contribuyan al aprendizaje efectivo. ¿Qué significa? Proporcionar experiencias concretas, ¿no? Aquí, cuando hablamos de experiencias, es cuando el docente, ¿no? Facilita, ¿no? A partir de todo el material, a partir también, ¿no? De la facilidad. Hay una situación muy importante que debemos considerar. El ser facilitador, el ser guía, no quiere decir que estemos ¿no? De repente interviniendo, ni mucho menos interrumpiendo, ¿no? Sino más bien, ¿no? Motivarlos, guiarlos, ¿no? Estar observando, ¿no? Una observación, pero
que el niño tenga esa confianza, que tenga, que él se sienta con esas posibilidades de que él, ¿no?, está siendo también cuidado, ¿no?, está siendo acompañado, pero que también lo puede hacer, ¿no?, con esa libertad, con esa confianza de poder desarrollar sus actividades de manera natural. Eso es lo que queremos, ¿no?, de manera natural, ¿ya?, para que ese aprendizaje sea de manera efectiva. Asignar un nombre a cada sector. Claro, generalmente ahora utilizamos lo que es el letrado, ¿no?, lo que es, ¿no?, los sectores, ¿no?, ya ahora son contextualizados y son letrados, ¿no? Entonces le ponemos un nombre, de repente con algunas fotografías, algunas imágenes de los mismos niños, con fotografía de los mismos niños, para que ellos puedan, digamos, identificarse más, ¿no?, con el aula o con el espacio en donde se encuentran. ¿Ya? Entonces, la importancia de la implementación de los sectores es, ¿no?, volvemos a repetir, promover esta organización de los sectores a través de materiales que despierten interés en los niños. Diseñar y organizar los espacios por funcionalidad. Significa que cada sector debe tener el material acorde. Potencializar la participación de los padres de familia con la finalidad de que se involucren y proporcionar experiencias concretas que contribuyan, ¿no? ¿A través de qué? A través de la guía, a través del acompañamiento. Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son esos sectores de aprendizaje que debe requerir un aula del nivel inicial, ¿no?, que son más comunes y más funcionales? Muy bien. Aquí tenemos, entre los sectores de aprendizaje más comunes están, ¿no?, el sector de construcción, el sector de dramatización, el sector de juegos tranquilos, el sector de comunicación y lenguaje, el sector de ciencias, el sector del arte, ¿no?, el sector de música, biblioteca y actividades psicomotrices, ¿no? Estos son los sectores que generalmente utilizamos, ¿no?, y que debemos, ¿no?, ambientar, debemos, ¿no?, de implementar en un aula, ¿no?, del nivel inicial, ¿ya? Entonces ahí volvemos a ver el sector de construcción y vamos a ir analizando qué materiales, qué tipo de materiales debe contar cada uno de estos sectores, ¿no? Cada uno de estos sectores muy importantes para la realización del juego libre en los sectores. Muy bien. ¿Cómo implementar los sectores de aprendizaje? Ya. Tenemos el sector de construcción, ¿no? Aquí el niño, ¿qué es lo que va a lograr? Aquí el niño va a desarrollar su inteligencia espacial, espacio, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, qué tipo de, ¿no?, por ejemplo, dentro, fuera, ¿no?, el espacio, ¿no?, interno, ¿no?, espacio, por ejemplo, lejos, ¿no?, cerca, ¿ya? Va a desarrollar el pensamiento matemático, su lenguaje y creatividad, así como la ejercitación de la coordinación motora fina y su capacidad de observación y análisis al descubrir las formas. Muy bien. Los tamaños y las características de los objetos al realizar las construcciones. Muy bien. Entonces, sabemos que en el sector de construcción, ¿qué va a desarrollar el niño? Bueno, miren cuántas habilidades y cuánto, sobre todo, de relación y de conocimientos, ¿no?, de desarrollo del pensamiento, ¿no?, del pensamiento y de los, ¿no?, el desarrollo cognitivo. Aquí tenemos, por ejemplo, el lenguaje, la creatividad, coordinación motora fina, observación y análisis. Muy bien. ¿Qué se utiliza? ¿Cómo se puede implementar este sector de construcción? Con bloques lógicos, bloques de construcción, bloques de madera, de plástico, ¿no?, de plástico, de tecnopor, lo que encontremos a la mano, lo que tengamos a la mano, ¿no?
con cajas de zapatos, latas, cajas de fósforos, taquitos de madera, ¿no? Mijadas, pueden pintarlo también de los colores, ¿no? Que más utilizan, ¿no? El rojo, el azul, el amarillo, ¿no? Verde, pintado de diferentes colores y de diferentes formas, ¿no? Las chapitas, los carretes de hilo, ¿ya? Entonces, miren lo que vamos a utilizar para el sector de construcción. A ver. Aquí tenemos el sector de dramatización. En este sector de dramatización, ¿qué es lo que van, qué es lo que se va a lograr, ¿no? En los niños. Como su nombre lo indica, ¿no? Aquí debemos darle todas las facilidades, ¿no? A los niños para que ellos puedan realizar, por ejemplo, su juego de roles. En este sector de dramatización, brinda al niño, ¿no? Y niña, espacios reales en las cuales aprende de sus propias interacciones, elaborando pautas y normas de convivencia también, ¿no? A través de estas interacciones, el niño y la niña representa su realidad, comprende y aprende a expresar sus sentimientos. Bien, aquí, por ejemplo, van a jugar, ¿no? Van a realizar, por ejemplo, el juego de roles, ¿no? Entre niños, entre pares, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cómo debe ir implementado este sector de dramatización? Se pueden utilizar, por ejemplo, ¿no? En el hogar, ¿no? En este sector, por ejemplo, ¿no? Del hogar, generalmente a veces la mayoría de las niñas, pero también los niños también pueden jugar, ¿no? Con las niñas. Tiene que ver la interacción, debe ser de ambos. Aquí no se puede discriminar, ¿no? Que el hogar solamente es para las niñas, ¿no? También los varoncitos pueden intervenir aquí, ¿no? Ahí debemos tener una cocinita, ¿no? Mesas, mesitas, utensilios de cocina, mantas, sillas, vajillas de todo tipo y si podemos, algunos artefactos, ¿no? De juguetes, ¿no? Por ejemplo, de repente por ahí un teléfono, un televisor, ¿no? Etcétera. En la tienda, ¿no? También, la tienda también es un sector que lo podemos poner cerca, ¿no? Por ejemplo, con cajas o envases de productos, ¿no? De diferentes productos, de repente las etiquetas de los diferentes productos, canastitas, botellas de plástico, repisas, mesa, para que ellos puedan jugar, por ejemplo, en la tiendita a los compradores y al vendedor, ¿no? Entonces aquí también van a ir conociendo por ejemplo, ¿no? Ese juego de compra-venta, ¿no? Inclusive matemáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos ya pueden ir poniendo los precios. Tenemos también los títeres, ¿no? Para los juegos de roles. Los títeres, las máscaras, ¿no? Accesorios de, por ejemplo, para enfermeras o de médico, de carpintero, ¿no? Ropa para muñecas, disfraces, ¿no? Muñecas también, ¿no? Para que ellos puedan ir desarrollando, ¿no? Así es. Masito, te llamo. Ya, gracias. Bien. Entonces ya sabemos que en el sector de dramatización tenemos, pues, ¿no? Esa facilidad, ¿no? De poder implementar con estos tipos de materiales. Muy bien. Sector de comunicación y lenguaje. Muy bien. Este sector está destinado a las diversas formas de comunicación oral o escritas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es como una pequeña biblioteca o la biblioteca del aula, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, aquí van a desarrollar el niño, ¿no? Esas competencias, ¿no? De expresión, ¿no? De la escritura, ¿no? Y la lectura a través de las imágenes, ¿no? ¿Qué materiales se deben implementar, ¿no? Tarjetas de vocabulario, revistas y periódicos, ¿no? Por ejemplo, para hacer los recortes, ¿no? Tijeras, cuentos, ¿no?
imágenes, libros, láminas, historietas gráficas, ¿no? Hasta almanaques también, tarjetas de bingo, tarjetas de polladas, fiestas, etiquetas de diferentes productos, afiches publicitarios, ¿no? Letras móviles, bics de lectura, ¿no? Inteligencia, adivinanza, rimas, trabalenguas, ¿ya? Miren, todo eso, todo ese material de lectura de diversas, ¿no? Con que haya una diversidad, se debe colocar en este sector, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que va a desarrollar el niño? La expresión oral y escrita. Ya va a ir el niño identificando palabras, ¿no? Con la imagen. Lo van a relacionar y el niño así, porque ahora, ¿no? Ya es la lectura y escritura se da de manera global. Entonces el niño ya va a ir identificando. Y aunque a ustedes les parezca mentira, y el niño va a ir, ¿no? A través de esa observación, el niño va a ir leyendo. Bien. El sector de ciencias. En este sector, ¿no? Aquí, por ejemplo, el niño y la niña podrá, a través de la observación y la experimentación, descubrir propiedades de los objetos y seres vivos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que poner? Uy, una serie de cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, el ministerio ha facilitado a las instituciones no públicas de educación inicial, por ejemplo, diferentes tipos de materiales, ¿no? Lupas, por ejemplo, ¿no? Envases, ¿no? Hay varias cosas que han proporcionado, frascos, ¿no? Pero también nosotros podemos ir implementando, ¿no? Con otro tipo de materiales, esponjas, ¿no? Para que el niño pueda experimentar corchos, lijas, lupas, pinzas, mangueras, balanzas, embudos, ¿no? Hojas, ¿no? Las hojitas disecadas, ¿no? Lo que nosotros le llamamos el herbolario, ¿no? Maceteros. También podemos tener también, ¿no? Por ejemplo, láminas con de diferentes animalitos, también animalitos disecados, ¿no? Podemos tener, ¿no? Mariposas, ¿no? En fin, ¿no? Todo ello va al niño a desarrollar esa curiosidad para la investigación, ¿no? Entonces, a través de la observación, el niño va a ir experimentando. Y va a descubrir propiedades, ¿no? Tanto de los objetos como de los seres vivos. Muy bien. Tenemos el sector de música. La música no es solo expresión artística, ¿no? Sino es un elemento esencial para lograr el equilibrio afectivo, ¿no? Sensorial, a través de los oídos, ¿no? El niño escucha, ¿no? Aprende a escuchar la música, ¿no? El intelectual y el motriz. En este sector, el niño podrá desarrollar su sensibilidad, ¿no? Su memoria, atención, concentración, coordinación, expresión corporal, ¿no? Motricidad gruesa y fina, y también permitirá un espacio de relajación y tranquilidad según la melodía, ¿no? Entonces, en el sector de música, miren lo que va a desarrollar en el niño, el equilibrio afectivo, ¿no? La paz. Dice que, por ejemplo, a los niños que tienen problemas de repente de un poquito de violencia, ¿no? La música es como un remedio para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque enternece el alma, ¿no? Y les va a hacer que se tranquilicen. Generalmente el tipo de música, ¿no? Música instrumental, ¿no? Música de fondo, ¿ya? Entonces, esto va a ayudar a que el niño desarrolle su sensibilidad, ¿no? También la coordinación, ¿no? La expresión corporal, ¿no? A través de la música, los movimientos, ¿no? ¿Qué materiales necesitamos, ¿no? Uy, todo lo que nosotros podamos, ¿no? Poder solicitar o implementar, por ejemplo, instrumentos musicales, ¿no? Variados, que lo podemos hacer con materiales del contexto. Palitos de escoba, podemos hacer los toc-toc, ¿no? Las panderetas que pueden hacer los padres de familia con material reciclado,
¿no? Con platitos descartables, con, ¿no? Con las bolitas, con las fichitas, con semillas, ¿no? Las panderetas, los tambores, las matracas, ¿no? La quena, tinya, ¿no? Tambor también, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? De diferentes materiales. Ya, todos los materiales, quenas, ¿no? Quena. Todo ello se tiene que implementar en el sector de música. Pianitos, todo lo que produzca sonido, ¿no? Para que el niño tenga la facilidad de también poder manipular y poder, ¿no? Jugar con estos instrumentos. Y por ende también tenemos que tener ¿no? una grabadora o ahora que se utiliza, ¿no? De repente más, ¿no? más contemporáneo, más actualizado, ¿no? Muy bien. Otros sectores importantes y materiales que debemos implementar. Hemos hablado, por ejemplo, del sector, ¿no? Donde están las revistas, ¿no? Que es la biblioteca. Muy bien. Vamos a un poquito a enfatizar este sector. La biblioteca. Este sector es muy importante ya que ayuda a desarrollar en los niños las habilidades comunicativas, además de ser una estrategia del plan lector. Debe ser ambientado con un mueble, ¿no? Repisa, anaquel, librero, ¿no? Donde se colocarán los diferentes textos creados y elaborados por los niños, ¿no? Puede ser la docente, los padres de familia, ¿no? Y pueden ser donados o entregados. Es deseable que en este sector el niño también cuente con papel y crayolas, ¿no? Con colores para dibujar libremente, ¿no? Puede ser con una pizarrita, ¿no? Tizas de colores. También se sugiere que los niños practiquen ¿no? la escritura emergente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Aparte, ¿no? de tener las revistas, ¿no? los diferentes materiales, es necesario tener también el mobiliario, ¿no? Una repisita, ¿no? Mesitas, donde también facilitemos a los niños colores, crayolas, porque los niños después de leer, ellos quieren, ¿no? Digamos, eso lo quieren plasmar en un dibujo, ¿no? Quieren dibujar, quieren pintar, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Facilitar ese material para que los niños puedan realizar, ¿no? esas actividades. Los juegos tranquilos. Los llamados juegos tranquilos son los juegos de mesa, ¿no? Que apoyan el desarrollo del pensamiento matemático y la comunicación de acuerdo al juego que se elija. Muchos de estos juegos tienen reglas y aprenden a seguirlas. Aprender a seguirlas es muy importante, sobre todo en el caso de los niños de 5 años. ¿Cuáles son esos tipos de juegos tranquilos? Puede ser el ajedrez, los bloques lógicos. A ver, vamos a ver cuáles son esos materiales que debe contar este sector, ¿no? De juegos tranquilos. Los rompecabezas también. Este sector debe contar con juegos como piezas para clasificar y seriar. Por ejemplo, tiras de tela de diferentes largos, ¿no? De diferentes colores. Tableros pintados, plantados, los plantados, ¿no? Los juegos de memoria, rompecabezas. De 8, de acuerdo a la edad, de 8 hasta 30 piezas. Dominó de animales, juegos de encaje, ¿no? O sea, cajitas de diferente, por ejemplo, aros de diferente tamaño para ensartar, ¿no? Bloques lógicos, juegos de desarrollo matemático, entre otros. ¿Ya? Entonces, los juegos tranquilos, generalmente nosotros lo conocemos como los juegos de mesa, ¿no? Que son con todo este tipo de material, ¿no? Los rompecabezas, los bloques lógicos, inclusive también se puede dar boliches, ¿no? Cuentas, ¿no? Juego de memoria, dominós, los famosos también bingos, ¿no? Tarjetas también para seriar, ¿no? Todos esos tipos de materiales, ¿no? Se van a implementar en este sector de juegos tranquilos. Área de desarrollo que fortalece todos estos sectores. Miren,
tenemos el área de comunicación. ¿Qué va a fortalecer aquí? ¿Qué habilidades? Cuando el niño juega simbólicamente, usa predominantemente el pensamiento y por ende el lenguaje. Esto conlleva a que se amplíe su vocabulario, mejore su sintaxis, su comprensión verbal y sus habilidades expresivas. En este sentido, la expresión y comprensión oral, la comprensión lectora, la producción de textos, la expresión y la apreciación artística se ven reforzadas por la práctica del juego libre en los sectores. ¿Se dan cuenta, no? Lo que se va a enriquecer es la expresión, la socialización, cuando los niños no interactúan, ¿no? Las habilidades expresivas, la comprensión lectora, ¿no? La misma producción de textos, porque la producción de textos, ¿cuándo realizan el niño? Cuando el niño representa a través del dibujo, a través del juego de roles, ¿no? Entonces, ahí se va a ir, ¿no?, desarrollando esas habilidades. Los niños que juegan más y mejor adquieren mayor comprensión lectora, porque al jugar se pone en marcha la habilidad para representar roles y atribuir sentimientos. Muy bien, tenemos, miren, el área de comunicación, qué importante es el juego, ¿no? Ahora estamos comprendiendo la importancia que tiene el juego, ¿no? El juego libre en los sectores. Muy bien. Desarrollo cognitivo y capacidad intelectual. Ya. A ver, disculpen, hubo una interrupción, no sé si es ello del ¿cómo se llama?, del internet, no sé algo, pero bueno, ya, estimados estudiantes, estamos, ¿ya? Bien. Ajá, vamos a ver.
A ver, vamos a compartir. Bueno, ya estamos para terminar, ¿ya? A ver. A ver. Bien, habíamos visto el área de comunicación muy bien. Yo creo que ahí estamos bien. Vamos a ver el desarrollo cognitivo y capacidad intelectual. Muy bien. El desarrollo cognitivo, ¿no? Por ende, la capacidad intelectual se ven estimuladas de manera importante por la práctica del juego libre, ¿no? En este juego, en el juego simbólico, ¿no? El niño juega libremente y se involucra en situaciones simbólicas, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve expuesto a resolver problemas de diverso tipo, como dar ideas, ¿no? Tomar decisiones, hacer juicios, plantear soluciones, entre otros procesos mentales de nivel superior. Por otro lado, para jugar, el niño debe poner en marcha elevados procesos de atención y concentración, ¿no? Por ejemplo, la discriminación visual y auditiva. Muy bien, ¿no? Entonces, miren, hay otra habilidad, ¿no? El desarrollo cognitivo y la capacidad intelectual. Por ejemplo, cuando el niño en el juego de roles, ¿no? En el juego, por ejemplo, de los juegos tranquilos, ¿no? Al jugar, ¿no? Los dominós, el ajedrez, seriar, ¿no? Con diferentes objetos, el niño va a ir teniendo ya, adquiriendo las nociones matemáticas. Luego tenemos, ¿no? En el área propiamente de matemática. Cuando el niño juega, se ubica en el aquí y ahora, o sea, en el presente, ¿no? Y en el momento, en el tiempo presente, ¿no? Sin embargo, empieza también a manejar el tiempo, incorporando nociones como ayer, mañana, ¿no? O lo que va a pasar en el futuro. También se relaciona de una manera activa con el espacio. Se convierte en un pequeño ingeniero. Se ha encontrado que las habilidades de comprensión lógica y de relaciones espaciales se correlacionan con niveles superiores de juego simbólico, que parecen incrementar el reconocimiento de los números y la capacidad para entender la teoría de los conjuntos, así como la ejecución de la memoria, ¿no? En el área de matemática, por ejemplo, ya empiezan a trabajar el ayer, ¿no? El mañana y el futuro. Te llamo, mamita, te llamo. Muy bien. A ver, señor estudiantes, queridos estudiantes, bien. Aquí tenemos una ficha de observación de la hora del juego libre en los sectores. Importante para que ustedes, como les decía, ¿no? Ustedes que van a acompañar los juegos, es importante siempre observar y registrar, ¿no? Esas acciones. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre del niño, ¿no? ¿A qué jugó? ¿Con quién jugó? Actitud del niño y observaciones, progresos o problemas que se puedan suscitar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. El nombre del niño, Juan, ¿no? Juanito, Juan Álvarez, por decir. ¿A qué jugó? Él jugó a la venta de pan, amasa con plastilina y luego carga los panes en su camión y dice que lo llevará a Tarapoto para venderlos. ¿Con quién jugó? Jugó con Fernandito y Álvaro, porque estaban los tres, ¿no? De repente han estado jugando ahí en el sector de, por ejemplo, de los juegos, ¿no? De juego de roles, ¿no? Porque ahí se le pone plastilina, pintura, todo eso, ¿no? Muy bien. Dice que ha estado jugando. ¿Con quién jugó? Con Fernando y Álvaro. Esto tenemos que registrar nosotros. Todos hacen algo similar y ponen el precio de los panes. Ah, puede ser en la tiendita que hayan estado jugando. ¿Cuál ha sido la actitud del niño? Es conversador y es el que dirige el grupo.
se le ve animado y por momentos quiere imponer su punto de vista, pero logra hacer acuerdos con los demás niños. O sea, esa es la actitud del niño, ¿no? Y observaciones, por ejemplo, ¿no? Sus progresos o de repente alguna dificultad que tenga, ¿no? En este caso, por ejemplo, Juan, la docente ha observado que Juan ha superado su agresividad. Ahora, dice, se relaciona con firmeza, pero sin ofender, ¿no?, a sus compañeros. Haciendo panes, ha aprendido a contar hasta el número 8. Se dan cuenta qué importante es la ficha de observación en la hora del juego libre en los sectores. Aquí el docente va a conocer, ¿no?, cuáles esos aprendizajes también que el niño va a ir logrando. En Francisco, por ejemplo, ¿no?, hizo un corralito redondo con piedritas cuando terminó y colocó ahí animalitos. Demoró mucho intentando que todos se paren, pero lo logró. Miren, ¿con quién jugó? Dice, solo, porque no se asoció con otros niños. ¿Cuál fue su actitud del niño Francisco? Era callado, un poco serio, mira de vez en cuando a otros grupos, pero no se mueve de su lugar. Sin embargo, se comprometió con su proyecto de juego, o sea, él se involucró en su juego. Observaciones, progresos o problemas. Por ejemplo, antes no jugaba con nadie, dice, o a nada, solo miraba a los demás. Ahora emprende un juego que, aunque es solitario, empieza a ser creativo, ¿no? Y así, ¿no?, podemos tener así de nuestros alumnitos, ¿no?, ir observando y registrando en esta ficha de observación, ¿no? Es importante porque aquí vamos a ir viendo los progresos o algunas dificultades también que se pueden ir dando, ¿no? Entonces, es importante manejar también esta ficha de observación de la hora del juego libre en los sectores. Muy bien. Bien. Muy bien, queridos estudiantes. Bien. Hemos hoy día, ¿no?, aprendido la importancia, ¿no?, y la implementación, ¿no?, de esos sectores, ¿no?, que dan lugar y brindan oportunidad para el desarrollo, ¿no?, de los aprendizajes, ¿no? Y cuando hablamos de aprendizajes estamos inmiscuyendo todo, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, ¿no?, en lo social, ¿no?, la comunicación, la expresión oral, ¿no?, las nociones matemáticas, ¿no?, también, ¿no?, los valores, ¿no?, valores y también hábitos, ¿no?, la organización, todo eso se va dando y esos son aprendizajes, ¿ya? Entonces, qué importante, ¿no?, es el juego y qué importante es implementar los sectores, ¿no?, los sectores del aula, del nivel inicial, ¿no?, para que los niños puedan desarrollar esas actividades. Muy bien. Nos queda unos 5 minutitos. Solo quería darles el alcance porque esto lo voy a subir como siempre, yo lo subo a la plataforma, voy a subir este PPT para que ustedes puedan tener también, hacer un repaso, ¿no?, y leer y tener la facilidad del material. Estimados estudiantes, estamos en la semana de exámenes, ¿no?, y ya en la plataforma está, digamos, colgado ya las preguntas del examen, la evaluación escrita. Creo que nos quedan unos minutos, les voy a presentar en qué consiste, ¿ya? Les voy a presentar para que ustedes puedan también responder y bajarlo de la plataforma que ustedes manejan para que puedan ustedes desarrollar ese examen, ¿ya? Y luego lo vuelven a subir, ¿ya? Bien, a ver, voy a compartir con ustedes el examen brevemente para que puedan conocer, ¿ya? Miss, le queda un minuto. Sí, sí, maestra, gracias. Ya, bien, solamente les voy a mostrar, nada más. Bien, a ver, queridos participantes, muy bien. Ya. A ver, miren, esta es la evaluación del curso, ¿ya? Interacciones de la calidad y desarrollo de la primera infancia. Muy bien, la primera, son 5 preguntas. La primera dice,
completar con las alternativas propuestas. Aquí dice, el juego es una actividad, puntos suspensivos, ya, que desarrolla las capacidades de y. Muy bien, ahí tenemos tres alternativas. Puede ser creativa, por ejemplo, ¿no? El juego es una actividad creativa que desarrolla las capacidades de crear, correr, jugar y participar. Hay tres. Puede ser una actividad lúdica que desarrolla las capacidades de pensar, comunicar, participar y resolver problemas. Muy bien, la que ustedes crean que es conveniente, van a completar ya esos espacios. En la pregunta 2, dice, marque con X la respuesta que no es correcta. Ojo, que no es correcta. Y ahí nos dice, durante el desarrollo del juego, él o la docente debe brindar las siguientes condiciones. A, generar experiencias pedagógicas. ¿Será cierto? Ya, si él no, si es cierto, no, no marquen. Solamente dice, deben marcar la respuesta que no es correcta. Ser empático y acogedor. Acompañar durante el juego. Intervenir de manera permanente durante el juego. La que no es correcta, esa es la que deben marcar con una X. ¿Ya? Bien, continuamos. 3. Dice, responde a los siguientes enunciados con las alternativas propuestas. Juegos para que los niños asimilen un contenido específico. Muy bien. Aquí hay 4 enunciados y hay 4 alternativas. Ustedes tienen que completar con la alternativa que se les dice aquí. Por ejemplo, dramático, movimiento, didáctico, tradicionales. Juegos para que los niños asimilen un contenido específico. ¿Qué será? ¿Será dramático? ¿Será movimiento? ¿Será juego didáctico? ¿O será un juego tradicional? Muy bien. El otro. Juegos para desarrollar habilidades y destrezas motoras. ¿Cuál será? ¿Dramático? ¿De movimiento? ¿Didáctico? ¿Tradicionales? Muy bien. Ahí van a completar con la que ustedes creen que corresponde. Muy bien. La 4. Dice, responde marcando con una flecha la alternativa que corresponde a los siguientes enunciados. El enunciado 1 dice, método que se inició con experiencias con niños en un hospital psiquiátrico. Muy bien. ¿Cuál será? ¿Qué método será? ¿Será el método Waldorf? ¿Será el método Montessori? ¿Será el método Reggio Emilia? ¿O será el método Couturier? Ustedes marquen, ¿ya? Van a jalar con una flechita la alternativa que creen conveniente. Muy bien. Y luego, aquí la última dice, explica brevemente, solamente 3 puede ser, la importancia del juego. ¿Por qué es importante? ¿Ya? Ustedes lo van a sustentar con, puede ser 3 enunciados que ustedes, ¿no? Que sustenten, ¿ya? Puede ser unas 3 enunciados que ustedes expliquen la importancia del juego. Bien, eso ya está colgado en la plataforma para que ustedes lo puedan bajar, responder y lo vuelven a subir, ¿ya? Lo vuelven a subir a la plataforma. Bien. Bien, estimados, queridos participantes, hoy día sí no hemos tenido lugar a preguntas, pero la próxima clase, con el compromiso de que ustedes, lo voy a subir a la plataforma y ustedes dan un repasito y voy a hacer las preguntas, ¿ya? Bien, muchas gracias. Ya, y ya está colgada el examen, por favor. Tienen esta semana para poder, ¿ya? Para poder ustedes, resolver esa evaluación, ¿ya? A todos ustedes un abrazo, muchas gracias, felicidades, ¿ya? Y bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias.